time for trouble. It's time to level up. Another round. Give me some sugar. Así me gusta. This is the way. Si aún no conoces Bomb Beach, Frontline y no sabes de qué va todo esto, ponte cómodo porque te voy a actualizar de todos los pasos que se han dado desde su primera alpha test a la segunda y que se ha sabido la versión de Android, y también te enseñaré cómo entrar a la lista de la beta. Una vez dicho todo esto, suscríbete si aún no lo estás para que estés informado desde este humilde canal en cuanto a todo el contenido de Brawl Stars y de Supercell. Yo soy Janel y sin más, comencemos. Vamos por parte. ¿Quién se está haciendo cargo del juego? ¿Supercell? No. El estudio o el equipo que se está haciendo cargo de Bomb Beach Frontline sería Space Ape. Es un estudio inglés, por lo que pude haber visto en lo poco, en lo cual, si entramos a su página principal, la voy a dejar en la descripción por si eres curioso y lo quieres ver tú mismo, encontrándonos con su encabezado, dice lo siguiente: el cielo no es el límite. La misión de Space Ape es crear los mejores juegos móviles. Creemos que nuestro equipo son nuestro producto más importante. Contratamos a los mejores creadores de juegos de todo el mundo. Les pedimos que trabajen en juegos innovadores que los jugadores adorarán y jugarán durante años. Dejamos que los equipos descubran el resto por sí mismos. Qué hacer y cómo hacerlo, e incluso cuándo eliminar los proyectos que están estancados. Brindamos excelente tecnología, excelentes compañeros de trabajo, una excelente compensación y una excelente cultura laboral y un excelente espacio de trabajo. Brindamos seguridad tanto financiera como psicológica para arriesgarnos a fallar, aprender, repetir y eventualmente hacer el próximo gran juego del mundo. Oh, por cierto, estamos respaldados por Supercell. Vaya. Esto, nada más entras, ahí está el encabezado. Y ojo a la última frase, porque, oh, por cierto, estamos respaldados por Supercell. Vi que ellos ya cuentan con un par de juegos que habían hecho en pasado, están ahí en la onda móvil, y si no es que ya ese estudio es de Supercell, podríamos decir que entre bambolinas están colaborando ahora mismo fuertemente, o estarán por una temporada con Supercell, o si es que ya el estudio no es de Supercell. Recordemos esto. ¿Cuándo comenzó? Supercell tiene una matemática. ¿Cuándo comenzó Clash of Clans, su primera franquicia? Creo que fue, no sé si fue entre Bomb Beach o Clash of Clans, pero cuando comenzó Clash of Clans, luego vino Clash Royale. Luego de Clash Royale le pasó la batuta a Brawl Stars. Luego de Brawl Stars venía otro juego que se llamaba Rush War, que sería como el aborto que tuvo Supercell. No sé si lo habrás jugado, yo lo jugué a la época. Y ahora lo enmarcan como un nuevo título de Supercell, Bomb Beach Frontline. Ojo a esto, porque la beta de este juego es totalmente diferente tanto a la que hubo de Rush War como a la que hubo de Brawl Stars en su tiempo, ya que las últimas dos betas de los juegos en acceso anticipado de Supercell se hacían cambiando la VPN, yendo a Canadá, descargando la aplicación y ya estaba teóricamente. Pero esta es diferente, pero eso lo voy a dejar más para adelante cuando te dé los pasos de cómo entrar a la beta. ¿Qué nos ofrece Bomb Beach Frontline hasta el momento? Bueno, hasta lo que yo he podido ver o observar es un 9v9, esto es como que si Clash of Clans y Brawl Stars se casaran y tuvieran un bebé. Pues bueno, eso es una liga de Clash of Clans o de Bomb Beach con Brawl Stars. Es un 9v9, un mapa totalmente inmenso a lo que aún no estamos acostumbrados, en el cual hay dos zonas, zona A y zona B solamente. Una zona es tuya, de tu equipo, y la otra zona es del otro equipo. Técnicamente lo que vamos a hacer es con diferentes clases, muchísimas de las que hay, no pude abarcar todo porque realmente tiene muchas cosillas, pero de todas las clases, las eliges tu equipo, sus clases que van a usar, se meten al combate y técnicamente el pujeo es tomar la zona del otro antes de que escade el tiempo o dejarla lo más lastimada posible. Hasta ahí he podido comprender. Tenemos diferentes clases, tenemos sniperos, escopeteros, hasta lo que se ha podido ver, bombarderos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que se va a ir agrandando y que se va a ir ampliando. ¿Qué se ha dicho de la versión de Android? ¿Por qué dije que se ha hecho la versión de Android? Porque ahora si entras justamente al juego, ahora, para irte a registrar, o cuando vayan, ahora mismo ya está cerrado. La última alpha test fue, el último test que se hizo fue desde el 22 de enero hasta el 1 de febrero, cosa que ya ha pasado, ha terminado, a días recientes se cerró, pero nadie que tuviera un Android tenía acceso a estas alfas. Solamente las personas que tenían iOS, es decir, iPhone, papá, solamente ellos podían entrar a Alpha Test
y solamente ellos venían elegidos. ¿Qué se ha dicho? A lo último comunicado que he encontrado, me he metido ahí a investigar a ver en qué estaba esto, porque está causando un hype que te cagas, y he encontrado una página rusa con referencia a Boom Beach Frontline, en la cual decían lo que se estaba buscando en las dos alfates, y una de esas cosas era ver si el juego enganchaba, y otra de ellas es ver qué tipo de comandos se podían utilizar, si comandos sencillos a la hora de ver qué se podía hacer con ellos, y al mismo tiempo querían ver qué tanto se podía explotar el gameplay y los texteos que estaban haciendo. Ojo, esto ni siquiera es una beta. Esto ni siquiera es una beta, esto es una alfa, antes de beta. ¿Cuándo va a salir la beta? Bueno, dicen que todavía no se sabe, pero si tomamos en cuenta que ya la primera alfa fue en diciembre, luego la segunda nos hizo visita en enero, creo que los siguientes meses a venir serán muy a tener de ojo de vista. Ya yo estoy en el Discord, estoy en espera, me registré tanto con Android como con iOS, así que donde me llegue primero las dos invitaciones, ahí será. Creo que va a ser iOS, pero igualmente yo estoy esperando para Android. De igual manera, ¿a qué vamos con esto? En el gameplay de lo que he podido ver, vas matando, vas recolectando puntos. ¿Esos puntos para qué te sirven? Pues bueno, esos puntos los usas para modificar tu base, meterle más armamento, ahí a que vaya por saco, tú sabes, toda garrañona, malote. O con los mismos puntos puedes tomar y sacar killstreak, es decir, carros, tanques, diferentes tipos de tanques, no sé si hay soporte aéreo todavía porque no lo he visto, pero lo que se supone es que andes por ahí montado en carro y todo esto y desbaratando. El objetivo es que como tanto ellos pueden ir a tu base y machacarte todo, tú también vas a la base de ellos y machacas todo. Esto es entre defensa y ataque. El mapa es inmenso, por lo cual me parece espectacular. Y ojo a esto, porque si quizás esto iba a ser algo, ahora está evolucionando a otra cosa. No se ha dicho que sea Boom Beach Frontline exactamente, porque están diciendo que están usando la IP de Boom Beach. Así que esto podría ser esto que estamos viendo ahora, y cuando vaya a salir sea otra cosa o sea lo mismo, una variante. Por el momento todo va por ahí, yo estoy en el Discord, han cargado vídeo muy recientemente sobre un tanquero en su canal de YouTube, también lo bajarán en la descripción por si quieren írselo a checar. Y nada, hasta el momento eso es lo que tenemos, un 9v9, inmenso, que se ve muy jugoso. Aquí voy a ir dejando gameplays que ya están viendo desde que empecé a hablar cháchara, pero todo eso son gameplays de partidas que he podido ir buscando ahí. Y sí, que está guapo. Clase de snipero, depende de lo que vayas usando. Te matan, respawnea y eliges lo que quieras de lo que tengas. El sistema va a cartas, la cual va subiendo estilo, qué sé yo, Clash of Clans o Clash Royale. Los personajillos, ya sabes cómo los vas subiendo por allá. Y teóricamente, hasta el momento, eso sería todo. El último test cerró ahora en febrero, por lo cual fue sumamente reciente, pero a lo que me dejan dicho es que cada X tiempo van abriendo los servidores y van seleccionando jugadores tanto de Europa como de América para irlo metiendo e ir probando. ¿Qué han dicho sobre Android? Lo mismo, que muy pronto la versión de Android debería estar ya saliente. No digo que para el mes próximo, pero ya tiene que estar cerca porque la gente ha empezado a hacer mucho auge. Incluso yo entrando al Discord, que también lo voy a dejar acá, van a tener que entrar, porque es parte de lo que se tiene que hacer para registrarse. Pero técnicamente, de lo que sí he hablado es que todo el mundo está a tope con Android también, no solamente con iOS, sino que mucha gente de Android quiere entrar, pero ya ellos están trabajando para eso, para que también nos den nuestro cupo a la gente de Android, cosa que se está esperando y se va a agradecer a montonazo. Bueno, sin más, que ya llevo 8 minutos y pico aquí hablando de todo esto, creo que se ha entendido más que sobreentendido de qué va todo esto. ¿Cómo registrarte? Vamos a esto. ¿Cómo entrar a la beta de espera? Aquí vamos. Escucha bien, anótalo bien. Vamos al lío. Bueno, vamos a esto. El primer paso es entrar al link que te voy a dejar aquí mismo en la descripción del vídeo. Te va a mandar directamente al Discord de Boom Beach Frontline. Y una vez que llegues, vas a buscar esta opción. Auto Enlist. Mi inglés no es muy bueno, así que si no lo he dicho bien, ya está. Una vez entres, si no tienes una cuenta, la vas a tener que crear. Vas a ir acá. A la derecha vas a ver a Ground, al Bot Ground, le vas a dar y te va a abrir esta mini pantalla donde dice nota, ahí con todo y el icono de expresión vas a escribir en list. Ojo a esto, una vez que escribas en list, que lo cliques automáticamente, el Bot Ground te va a mandar un formulario en el cual te va a decir como que si estás de acuerdo con las condiciones de uso y todo eso. A mí no se lo puedo mostrar acá porque ya yo estoy registrado, pero ustedes lo tienen que hacer ver. Una vez
tengan eso, técnicamente tienen que contestar el cuestionario, pero ojo a esto, que tiene que ser rápido. No te puedes dilatar, qué sé yo, un minuto, dos minutos en contestar una pregunta. Tiene que ser rápido, al vuelo, al tiro, hermano, ¿sabes? Pero es sencillo, son como tres o cuatro preguntas que no van de nada. Lo primero que te va a preguntar es que si estás de acuerdo con las normas y las condiciones, y le vas a escribir yes, que sí, estás de acuerdo. Una vez pases de ahí, que te pida eso, te va a preguntar que le des tu correo electrónico. Ojo a esto, da un correo electrónico de confianza y que uses, que te lo sepas macizo, porque ahí es donde te van a enviar, una vez seas seleccionado, el link de la aplicación. Metes el correo y luego te van a preguntar en qué estás jugando, si juegas en iOS o si juegas en Android. Vas a elegir las plataformas en las que juegues y por último te van a presentar las abreviaturas de las regiones, Europa, Norteamérica y donde perteneces. Una vez tú selecciones tu abreviatura, la pones técnicamente, lo envías y ya está. Te va a salir como que ya estás en la lista. Te van a mandar un correo electrónico a tu correo, lo vas a ir a abrir y técnicamente lo que te van a decir es que ya estás en la lista de la beta. ¿Y esto cómo funciona? Ellos cada vez que abren servidores, escogen una cantidad de una región y escogen otra cantidad de una región al azar y entran. Es decir, tú simple y llanamente tienes que estar en la lista. Una vez que estés en la lista, ya es solamente esperar a que te seleccionen. Solamente los, bueno, hasta el momento las dos alfa test que se han tenido han sido en iOS y al momento solamente están entrando personas que estén en iOS. De Android ya están trabajando, lo han dicho que están trabajando fuertemente en eso para que nos llegue también y nos abran en Android para cupos, porque lo que más se ocupa ahora son personas que sean tester, que texten, que metan horas de vicio a por cañón para que ellos puedan coger toda esa información y pulirla en lo que ellos quieren para nosotros más adelante. ¿Vale? Eso es todo. La última alfa test se hizo ahora en febrero, se cerró técnicamente el 1 de febrero, se cerró la última alfa test, por lo cual la próxima, la primera fue en diciembre, la segunda llegó ahora en enero y cerró ahora en febrero, por lo cual la próxima, cada cierta cantidad de tiempo, creo que van a estar abriendo los servidores y metiendo personas poco a poco. Por eso digo que aquí esta alfa, beta o beta que se va a transformar es totalmente diferente a lo que fue en su tiempo con Brawl Stars y Rush War, ya que simplemente tú cambiabas una VPN, pero ahora el método no es que lo descargues y ya está, sino que aquí tienes que ir, enlistarte y que ellos te escojan y ahí entras. Métanse porque esto es totalmente evolutivo. Vamos a pensar esto por un momento. Ojo a esto, Brawl Stars está en su mejor momento de apogeo, diría yo. Le queda todavía años de vida al juego, pero es que Supercell es muy matemático en sus pasos. Esto que estuvieron viendo hasta ahora es un alfa, ni siquiera es una beta. Ojo a esto, aquí hay torres de snipero, hay tanques, hay vehículos, es una dinámica de un mapa gigantesco de ir a reventar 9v9 y esto puede volverse algo monstruoso más adelante. Todo esto lo van a ir puliendo y puliendo y puliendo hasta que ya esté. Así que yo me espero que al final el producto sea algo bestial. Y Supercell, creo que por lo que puedo ver, esta vez se lo está tomando muy atento. Ni siquiera han dicho ellos como, mira, sabes que aquí está mi... Sí, representa que es de Supercell, pero es otro estudio que lo está desarrollando y está trabajando en él mientras Supercell sigue con sus cosas. Ojo, que para mí, como ellos lo dicen, estamos preparados por Supercell, me deja dicho que es un estudio de Supercell, aunque lo digan ellos directamente. Y nada, si te ha servido la información, te ha gustado lo que has visto aquí en este canal, suscríbete si aún no lo estás. Y si estás suscrito y te ha gustado mi contenido, déjame un like. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Antes de irme, tengo que decirlo, voy a estar al pendiente de Bomb Beach Frontline, por lo cual cualquier tipo de información que me llegue automáticamente calentica que vea relevante para ustedes, la voy a estar leyendo al canal, así que activen la campanita. Y ahora sí, que nos veremos en un próximo video.